¿Cómo están, estimadas y estimados amigos de Notimundo FX 2.0? Hoy con las últimas noticias del mundo, 21 de marzo de 2019. Comenzamos. Temporales severos en Paraguay ya han afectado a más de 5.000 familias en el país. Lluvias intensas han estado afectando varias regiones de Paraguay desde el 15 de marzo y ya han dejado más de 5.000 familias afectadas debido a las inundaciones, informan medios locales. El gobierno paraguayo ya envió ayuda a los damnificados el miércoles 20 de marzo de 2019. Las zonas más afectadas por los temporales están ubicadas al norte de la ciudad de Concepción, en Paraguay. Al menos 5 decesos se han registrado en la región de Yogyakarta, Indonesia, después que un fuerte temporal golpeara los últimos días, provocando inundaciones repentinas y deslizamientos de tierra. La Agencia de Mitigación de Desastres de Indonesia afirmó que la ciudad de Yogyakarta y varias otras regiones se han visto afectadas. Más de 160 viviendas han sido afectadas, además de carreteras y líneas eléctricas. Los decesos ocurrieron después de que dos deslizamientos de tierra golpearan áreas de la agencia de Bantul. Otro fenómeno climático se está fortaleciendo para golpear el noreste de los Estados Unidos. Otro inusual fenómeno climático, denominado como ciclogénesis, se está desarrollando rápidamente y generará lluvias torrenciales desde el Atlántico Medio hasta el noreste de los Estados Unidos. El fenómeno traerá nevadas, lluvias y vientos huracanados desde el jueves y viernes 21 y 22 de marzo de 2019, señalan los medios locales. Mientras este fenómeno cobra fuerza, inundaciones históricas continúan golpeando partes del centro de los Estados Unidos, a pesar del clima seco. Meteorólogos afirman que dos frentes fríos afectarán la mitad oriental de los Estados Unidos, generando lluvias al este de Carolina del Norte y el Atlántico Medio. Se esperan lluvias fuertes desde el jueves y viernes 21 y 22 de marzo de 2019, además de nevadas en las montañas, advirtió el Servicio Meteorológico Nacional. Expertos prevén inundaciones históricas en partes de las cuencas de los ríos Misuri y Mississippi, debido a la rápida caída de la nieve como resultado de las fuertes lluvias de la semana pasada. Advertencias de inundaciones y avisos permanecen vigentes para partes de la región. La página de clima espacial spaceweather.com emitió una advertencia de tormenta geomagnética para los próximos días. Según la información de la web, especialistas de la NOAA afirman que una tormenta geomagnética de clase G2 moderada podría llegar a la Tierra el 23 de marzo. Esto debido a la eyección de masa coronal de la mancha solar número AR2736. Según el informe, la eyección fue expulsada en dirección a la Tierra, por lo que se prevé que las partículas de radiación golpeen el campo magnético de la Tierra, generando la tormenta moderada G2. No obstante, esta tormenta no representa un riesgo para la Tierra. El informe aclara además que podrían observarse auroras borealis en estados del norte de los Estados Unidos y tan al sur como Nueva York y Idaho. Avistan un extraño fenómeno en los cielos de una ciudad rusa. El fenómeno se avistó en la ciudad rusa de Kirovsk y fue reportado en las redes sociales por varios internautas que no tenían una explicación de lo que realmente era. Al parecer, el fenómeno se trata de una extraña formación de nubes en forma de un círculo oscuro
o por lo menos se observa como una especie de agujero negro en el cielo nocturno. Algunos internautas incluso lo denominaron como una campana luminosa. Según informes de algunos medios rusos, algunos residentes locales de Kirovsk también habrían grabado y reportado el suceso, aunque de momento solo se subió un video del supuesto evento. Usuarios en las redes sociales opinan que se trata de una simple ilusión óptica, mientras que otros relacionan el avistamiento con algo paranormal. Definitivamente cosas extrañas pasando en los cielos, en el mundo. Ahora vayamos con una noticia que ha estado circulando en diversos medios sobre la aparición de un enorme pez luna en una playa australiana. Esta extraña e inusual criatura fue encontrada en la desembocadura del río Murray en el sur de Australia. Una de las testigos del avistamiento publicó varias fotografías en Facebook. El pez habría sido descubierto por pescadores locales, quienes afirmaron no haber visto esta extraña especie en toda su vida, varada en estas costas de Australia. Las autoridades ambientales del sur de Australia afirmaron que este hallazgo es muy inusual en esta localidad en específico, pero además creen que puede incluso ser el primer avistamiento de esta especie en décadas. Los biólogos afirman que este pez es de profundidades oceánicas, aunque son conocidos por subir a la superficie y tomar el sol, para posteriormente volver a sumergirse en las profundidades marinas. El pez luna, perteneciente a la especie Mola Mola, según indica la Wikipedia, es uno de los más pesados del mundo, con algunos ejemplares que llegan a medir hasta 3 metros de longitud y más de 2 toneladas de peso. Definitivamente son peces muy grandes y pesados, pero aquí la pregunta es cuál es la causa de estos inusuales hallazgos. De hecho, a finales de febrero de 2019, si ustedes recuerdan, otro inusual hallazgo de esta misma especie se registró en costas al sur de California, en Estados Unidos. Según los expertos, este fue un avistamiento muy inusual. De hecho, no se había reportado ningún caso desde hace 130 años, más de un siglo, increíble. Esto debido a que este pez no suele aparecer en el hemisferio norte, dado que todos los especímenes que se han encontrado anteriormente han sido en el hemisferio sur, esto incluyendo los países de Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y Chile. La pregunta es, ¿cuál es la causa de todos estos definitivamente penosos avistamientos? Es decir, ¿qué está causando que los peces de las profundidades marinas salgan a flote a la superficie o estén saliendo a flote con mucha más frecuencia que antes? ¿O acaso será el calentamiento de los océanos debido a la intensificación de la actividad de los volcanes marinos, del cual hablan muchos expertos? ¿O podría ser la contaminación? ¿O simplemente qué creen que está sucediendo en las profundidades marinas? Definitivamente algo grande está sucediendo que está haciendo que estos peces salgan a la superficie y podamos encontrarlos varados en las costas. Y pues me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que esto sea una señal de que algo grande o algo grave se está gestando en nuestras profundidades oceánicas? ¿O simplemente son avistamientos que los vemos cada cierto tiempo? ¿Qué opinan ustedes?
Seguiremos informando. We'll be right back.